resongan los años, cuando juro desengaños, nos van abriendo una herida. Qué triste es la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida al muchacho calavera? Aquellas raradas, final de los vivos que siempre se da, me encuentro sin chance en esta jugada. La muerte sin grupo ha entrado a tallar. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho? Pero él tuvo la oportunidad de conocer a Miguel Montero cuando él era niño y comenzó a cantar tango.
Y él se hacía famoso con este tango ya en la década de los 70, la fatídica década de los 70. Y Miguel Montero tuvo la oportunidad de apadrinar a este muchacho que canta el tango. Están las fotos ahí, ¿para qué? Por si hay duda, porque viste que todo lo que venga de Argentina puede ser trucho, no, hombre. Están las fotos con el Negro Montero. Nada, una de las primeras veces que canto formalmente en mi vida, de si pasa esto, ¿qué pasa con el chino? Era, vamos con este nos despedimos, porque este disculpe la charla, ¿eh? Gracias. Dale, bueno, nos miramos chino, hacemos homeopatía, dale. Le dijo bajito, me muero por vos.